saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos, hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. Primer vistazo a las alineaciones. Sin embargo, si el partido acaba siendo una repetición del primero, los goles fuera de casa jugarán un papel determinante. Busca entrar por el medio. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Vitoria trata de buscar esa chispa. Se reanuda el juego sacando de banda. De Rossi. Han forzado otro saque de banda. Pitzel. Gran juego de toque. Aprovecha el hueco en la banda. Pero qué bien la defensa. Se va arriba. De Rossi. Perotti. Busca el hueco por arriba. Será saque de banda. Optan por retrasar esa pelota. Pitzel. Kirikes llega y se la lleva de calle. Y la juega la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Buscando amplitud.
más dignas de perder una pelota, como han acabado haciéndolo, pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado. Tiene que ser tarjeta. No creo, la verdad, que necesiten cambiar nada en la segunda parte, ¿eh? Deben creer en sí mismos, seguir un plan de juego y sobre todo intentar dar... ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Lo hecho está, pero todavía tiene 45 minutos para inventarlo, ¿eh? Sí, habrá que asumir riesgos y lanzarse al ataque, pero de otra forma no se consiguen goles. Y sigue adelante.
corte rápido, limpio. Pocos. Witzel. La mete al área. Kirikes pierde el duelo físico. Rad. La juega arriba en largo. Decide buscar el hueco. Y la defensa mantiene el tipo. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. La pone en largo. Pizza. Leandro Paredes. De Rossi. Perota. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Busca una fisura en la línea defensiva. Balón al carril. ¡Se va a atrever! ¡Muy, muy desviado! Esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol, sin duda. En largo hacia adelante. La desliza a través de la defensa. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¿Será esta su última embestida? ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Clara.
cosa, es muy fácil hablar. Acaban con las opciones de victoria. Aunque hayan cosechado una derrota en este partido,